Namaste, soy Puri. Vamos a hacer una clase de yoga. Hoy, para ello, nos vamos a buscar un sitio donde estemos cómodos, estemos tranquilos. Nos vamos a hacer una esterilla y vamos a comenzar en una postura cómoda, bien sentados, bien de rodillas, como mejor nos encontremos. Para empezar la clase de yoga, vamos a escuchar primero nuestro cuerpo. Vamos a conectar con nuestro cuerpo, con nuestra mente, antes de iniciar la clase. Esta clase en concreto la vamos a dirigirla hacia los abdominales. Fortalecer todo el core para proteger la espalda. Comenzamos con tres respiraciones profundas. Inspiramos, si permanecemos sentados, espalda firme. Inspirando y expirando por la nariz, inspiramos, levantamos brazos, espalda la alargamos, miramos hacia arriba, alargamos coronilla y expirando rebajamos, brazos, inspira una vez más, alarga la espalda y expira, relaja. Inspiramos, alarga la espalda y expirando, juntamos las manos en palma. Drama, frente, nariz, boca y pecho. Inspiramos y cantamos el mantra. Que tocan nuestro pecho, observamos vibraciones. Bajamos las manos en Brishma Mudra o posición de la victoria y escuchamos nuestro cuerpo. Observamos sensaciones. Conectamos con nosotros. Observamos nuestra respiración sin corregirla, simplemente la escuchamos. Desde la punta de los pies a nuestra cabeza observamos sensaciones, puntos de bloqueo. Si para ello tenemos que cerrar los ojos, los cerramos y escuchamos. Mientras escuchamos, observamos cómo al inspirar crece nuestra coronilla, al expirar se relaja el rostro, al expirar se relajan hombros, al expirar se achican las costillas. Observamos nuestro vientre cómo se levanta cuando inspiramos y tomamos aire. Cuando inspiramos se levanta nuestra caja torácica. Las costillas se abren. Sigue subiendo por tu garganta, por tu mandíbula. Observa sensaciones sin corregirla. Llega a tu mente y libera todo aquello que no necesitas para conectar con el aquí y con el ahora. Con nosotros y nos preparamos para la clase poniendo nuestra intención y nuestra energía en el abdomen, en el tronco, buscando la protección de nuestra espalda y de nuestras caderas.
Volvemos a hacer tres respiraciones profundas por la nariz. Inspiramos y expiramos por la nariz. Y la última vez, inspiramos por la nariz y expirando por la boca, soltamos todos aquellos pensamientos que no necesitamos. Inspiramos, arriba los brazos, estírate, estira la espalda, estira el tronco. Y expirando, relaja. Relaja. Y tres, inspira por la nariz y expira por la boca. Inspiras, cruzamos dedos, estiramos hacia arriba. Y al expirar vamos doblando espalda, curva la espalda hasta mirar por mí. Dos veces más, inspira, crece, expira. Inspira, expira. Buscamos inclinaciones, alargamos la espalda nuevamente, alarga coronilla, inspira, abrazándote con la mano izquierda la cintura y con la derecha larga, inclínate hacia el lado. Cambiamos, inspira y expira. Tres veces más. Última vez. Inspirando, subimos ambos brazos y al expirar giro a la derecha, brazo izquierdo adelante y el derecho atrás. Mantenemos aquí. Tres. Dos. Y uno. Volvemos al centro, inspiras. Y al otro lado, mano izquierda en el muslo derecho, mano derecha en el muslo izquierdo y miramos al lado. Mantenemos. Dos. Y uno. Y ahora con más ritmo, inspiramos, expiramos. Inspiramos. Expira. Inspiramos. Expira. Inspiramos. Bajamos brazos y observamos sensaciones. Respiración natural. Vamos ahora a posición 4, donde colocaremos los pies, las rodillas a la altura de las caderas, las manos a la altura de los hombros. Para no hacernos daño en la muñeca, vamos a apoyar los nudillos, centrar todo el apoyo en los nudillos y en las huellas dactilares, no en la muñeca. Esa fuerza hará que nos empuje. Abdomen fuerte, glúteos fuerte y empezamos.
Inspiramos, alargamos coronilla. Expirando, relaja. Inspira, alarga la coronilla. Expirando, relaja. Ahora inspiramos, levantamos la pierna derecha. Expirando, brazo izquierdo. Mantenemos 3, 2 y 1. Inspiras, bajas el brazo izquierdo y al expirar vamos con la rodilla a intentar tocar nuestra cabeza. Inspiras 3 veces, expira. Inspira, expira. Inspiras, expira. Cambiamos. Ahora vamos con el otro pie. Inspirando, alargamos pierna izquierda. Expirando, brazo derecho. Mantenemos. 3, 2 y 1. Bajamos brazo derecho, inspiramos, alarga la pierna, expirando, toca, intenta tocar la frente, 3, fuerza en el abdomen, 2 y 1. Ahora volvemos a colocar ambas rodillas juntas, ahí colocamos el empeine. Al inspirar, levantamos 3 centímetros del suelo y al expirar, bajamos. 5, 4, 3, 2 y 1. Nos mantenemos a 3 centímetros las rodillas del suelo, fuerza en el abdomen, 5, 4, 3, 2 y 1, empuja con la cadera y vamos al perro boca abajo, movemos los pies, no hace falta que toquemos los tobillos. Los talones con el suelo. Mantenemos aquí. Alarga la espalda, cadera arriba. Como si el ombligo quisiera tocar los muslos. Y volvemos a bajar. El pie lo sacamos un poquito. Pie derecho de la alfombra. Y el izquierdo lo alargamos. Inspirando, alargamos también el brazo izquierdo. Mantenemos en misma línea y aguantamos. 3, 2 y 1. Muy bien. Observa sensaciones. Bajamos la mano, bajamos la pierna. Ahora es el pie izquierdo el que sale de la esterilla y alargamos la pierna derecha, estirando también el brazo derecho hacia arriba. Misma línea, fuerte abdomen, fuerte glúteos. 3, 2 y 1. Perfecto. Bajamos la mano, volvemos a colocar el pie. Preparamos el empeine, inspirando, levantamos la cadera y empujamos al perro boca abajo. Volvemos a mantener fuerza, como os he indicado, en los nudillos de las manos. Observa cómo se alarga la espalda. Alarga la coronilla. Muy
Desde aquí volvemos a hacer lo mismo, un poco más intenso. Inspiramos y al expirar bajamos las rodillas a 3 centímetros sin llegar a tocar el suelo. Inspiras arriba y expira. Inspiras al lado y expira. 5, 4, 3, 2 y 1. Volvemos abajo. Ahora nos sentamos y nos preparamos para fortalecer el abdomen desde esta postura. Inspiramos, levantamos pierna derecha. Expirando, la bajamos. Toda nuestra energía en el abdomen. Inspiramos izquierda, expirando, bajamos. Ahora colocamos las manos cerca de los muslos. Vamos a hacer un pequeño balance. Nos ayudamos de las manos. Inspiramos, levantamos una pierna. Expirando, bajamos. Vamos a intentar no tocar los muslos. Inspiramos arriba, expiramos abajo. Inspiramos, subimos una pierna. Expirando, subimos las dos y bajamos. Inspiramos, expiramos. Inspiramos, mantenemos y expirando, bajamos. Inspirando, subimos una pierna sin alargarla. Expirando, subimos la otra y mantenemos. 3, 2, 1. Intentamos subir un poquito más haciendo fuerza en los abdominales. 3, 2 y 1. Bajamos, descansa. Con las manos, las palmas de las manos apoyadas atrás. Mantenemos aquí 3 respiraciones. Volvemos, inspiramos, levantamos una pierna, expirando, baja. Inspirando, una pierna, poner la mirada fija en un punto, bajamos. 3, 2 y 1. Intentamos con las dos. Si nos tenemos que ayudar de las manos, nos ayudamos. Fuerza en el abdomen. Intentamos alargar las piernas y mantenemos. 7 posiciones centrando la energía en nuestro abdomen varias sesiones para fortalecer esa parte. Volvemos a inspirar, movemos hombros a un lado, a otro. Abrimos brazos en cruz.
respirando. Nos abrazamos. Mantenemos sensaciones aquí. Volvemos a inspirar. Expirando, cruce al otro lado. Inspirando, volvemos a abrir. Expirando, alargamos brazos. Y expirando, relajamos. Inspiras arriba. Y expirando, relajamos. Inspirando arriba, juntas las palmas de las manos, llevas pulgares al corazón. Observa sensaciones. Inspiras y al expirar. Namaste.